No sé si igual puedes poner el mensaje en el chat o igual en el OBS, poner los tanques que han baneado. Porque el otro día lo preguntaban. Sí. Y claro, si está con 7 minutos de delay, pues. ¿Tanques baneados? ¿Cuáles me has dicho que son? ¿Tanques baneados? Conqueror y T10. Ahí lo hemos puesto ya. Muy buenas a todos, que ni hemos saludado. Hemos estado aquí ya. Me imagino que todo el mundo conoce. Está Vulcan con nosotros. Yo creo que ya por la voz te conocen todos. He subido el audio bastante. Yo creo que se te va a escuchar mejor que en el directo anterior. Vale, perfecto. A ver. Yo creo que va a sacar la guata. Tengo presentimiento de que sacan guatica. X-Pain suele jugar bastante estándar, la verdad. Entonces no creo que yo leer una base o hagan algo loco, simplemente van a controlar el mapa y a partir de ahí ya verán lo que hacen. Las DB, veis qué tanques ponen. Ya según los tanques que pongan, ya se sabe por dónde va la cosa. Yo imagino que ese ligero que han puesto está. Que no se queda ahí. No, ligero lo llevará en Jamión, ¿no? Pues no lo sé. A ver, normalmente si alguien diferente puede llevar el ligero es mejor que lo lleve otra persona en vez del comandante, porque el ligero tienes que estar bastante centrado en lo que estás haciendo y no puedes estar pensando en 40 cosas a la vez. Pero sí, en Jamie normalmente suele jugar el ligero. No encuentro al jugador. Ese hace CHS8 malo. Mira, la Fentrager que decías tú. Y Sharpshooter, ya estamos viendo un poco más tanques que están en el meta. El 75. Habiendo baneado el T10. Bueno, yo creo que el 75 viene más por el ban del Conqueror. Y el T10. Un ban un poco raro, porque ya puestos a banear algo así, baneas el TNH. Pero bueno, a ver qué quiere hacer Dinos. Eso sí, lo que se podrían dar un poquito de prisa es en coger los tanques. Porque siempre tardan 10 años. Tardan, ¿eh? A ver. Pues no localizo al jugador de ellos que lleva el RUP. De X-Pain. Sí. ¿No lo localizas que no en el Estaba viendo en la aquí, web que hubo hecho? claro, en Godcamp.com. Estaba mirando los dos
Míralo en WhatStars, es la que uso yo. Pero Malossi es bastante bueno, yo lo conozco. Que me llevo muy bien con la gente de X-Pain. Y es bastante buen jugador. Tenías que fichar por aquí, en Volcán. Bueno, luego después de esta partida te contaré el lore de X-Pain. Porque yo estaba en X-Pain antes de estar en One. No lo sabía. Bueno, de hecho era el comandante de X-Pain. Pues ahí estamos ya. Vale, he mirado y se me escucha un poquito más alto que a ti. Un poquito más alto que a mí. Composición bastante agresiva de Dinos. Es lo que quieren hacer. HN, Aporrón, Leopard, Rubo, Guata. Defensa bastante estándar de X-Pain. Y ambos equipos jugando bastante estándar. No, pero ahora sorpresa poca. Sí, X-Pain está usando la estrategia que usamos nosotros el otro día. Y bueno, cubriendo la izquierda con medios, la Offentrager en el medio. Y aquí el 65 y el TNH. El ligero se tiene que ir con cuidado, porque la guata ahí arriba es un problema. La guata aquí también en su posición. Previsible esto. Vamos, ustedes sacasteis la guata a ciegos también. Sí, pero a ver, también te digo, es que si te dan un blind shot y no te mueves, sigues asomando por ahí, pues te van a dar más, ¿sabes? No sé, asomó 3 veces por el mismo sitio y las 3 veces llevo hostias. Igualito, han tragado. Sí, están pusheando los leos por el medio, lo que puede ser un problema. No se pintan. Este X-Pain. Jamie está volviendo, igual se lo huele, ¿eh? Ha comido otra el RUB suyo. Que tienen que hacer buen focus los de X-Pain. Samael, no entiendo qué estás haciendo ahí. Tendría que
haberse movido para ayudar a estos dos pesados. Ahora asoma y se va a morir. A ver si le pueden cubrir un poco desde atrás. Pero no creo. Sí, aquí el error ha sido Samael, de quedarse ahí y no ayudar. Estaban 3 contra 3, podían haber peleado ahí, pero estando 2 contra 3 es más complicado. Pero bueno, en este mapa yo diría que está. Es más favorita la defensa, por lo cual. Así que Spain puede igualar el partido en ataque. El problema metiendo ahí los pesados es que te entran por el medio. Bastante fácil tenerlos en fuego cruzado. Bueno. A ver qué tal le sale ahora. Sí, atacar en principio debería ser un poco más fácil. Yo diría que es 60-40 para. Estuve mirando las reglas y no encontré, Vulcan, el caso de empate a dos. ¿Quién elige el último mapa? Ostras, pues ahora no sé si es el que ha hecho el ataque más rápido o si eso era de otro torneo. Es que estuve buscando en las normas y las leí, las releí y no encontré ese punto. Una de dos, ¿es el que ha hecho el ataque más rápido? Ah, no, eso era de otro torneo. Nada, nada. Pues será tiebreaker, ¿no? En un mapa predeterminado, yo diría. Claro, es que no lo vi tampoco. No sé si ahí luego se amplió y no estaba en el PDF que yo descargué. Pues no lo sé. Tiene cojones que esté jugando el torneo y Claro, es que sepa me las quedé. reglas. Porque no, yo normalmente, cuando yo jugaba, ha sido que había un mapa preestablecido. Sí, pero Y el se eso. problema es que normalmente los mapas no hay uno que esté 50-50 balanceado en multibase, ¿sabes? Entonces se solía usar encuentro, pero es que en encuentro también. No hay un mapa que digas que es 50-50 100%. Se solía usar acantilado, pero en acantilado el que respawnea, creo que es en el norte, y llega antes al cruce. Entonces, mete los tanques más rápido y es. No está balanceado. Entonces, últimamente lo que se hace es el que ha hecho el ataque más rápido elige. Y el que no elige mapa elige si quiere atacar o defender. Pero bueno, veremos, a ver si llegan al Al 2-2 o. quinto. A ver si llega al quinto. Sí, yo espero que X-Pain remonte. Que haya sido simplemente un poco de mala suerte. Y a ver qué tal.
Mira, si te fijas, todos los tanques son tanques bastante estándar. No hay nada raro como 7-1s, 7-0-5s, Hardcase. Los E75, TNH, Shooter. El T-30 es un poco extraño, pero supongo que lo quieres para estar cooldown. Pero bueno, también te digo, buena suerte con el cañón, porque No, para tirar muy se ve rápido bastante no es. petaferias. Claro, para tirar rápido. Sí, pero supongo que lo dejarán ahí en la montañita esa donde spawnean, cubriendo la base de A. A mí me da la impresión que Dinos no va a ir a defender tan adelante como han ido X-Pen, que se van a quedar más atrás. Pues no deberían, porque a la que te ganan la primera vaguada ya es bastante complicado defender la otra base. ¿Te fijas ayer? No, ayer no, el martes fue en Immortals, que pudieron meter al pesado en base a capturar, aunque luego pues Sí, hicieron uno. porque no veo al T-30 donde estaba la Waffen-Trager antes. Ahí tan adelante, el T-30 No, es el no, lo van a cabezón. meter en la montañita esa, donde asoman para cubrir la base de A, y ahí asomando cooldown, asomando torreta solo. Es lo único que... O que lo metan en el otro lado de las vías, quizá, ¿no? No, no creo, es muy lento y la torreta traba bastante de cerca. Estamos listos. Sí, a ver si le dan a partida. Ahora. Y a ver lo que quiere hacer XPen. Entiendo que cogerán un poco las mismas posiciones que ha cogido Dinos antes, que son las estándar, yo diría. Y a partir de ahí a jugar. Pues no, van a pushear el tren. Entiendo que para cubrir un poco el ligero. Pues esto puede ser bastante bueno para X-Pain, ¿eh? Porque si cruzan las vías 4 contra 2, pueden matar a los 75 rápido. Solo tienen a ¿Qué? dos sharpshooters cubriéndolo. Tema es que no han sacado mucha información los de X-Pain, ahora se pinta el 65. Vale, se pinta los sharpshooters también. Enjambio se da cuenta de que puede. Ah, van a rotar.
Van a rotar otra vez hacia B. Estás en el mismo lado que yo, ¿no? ¿Ves los pings de XPing? Sí. Sí, los que están basculando son sus sharpshooters, ya están basculando, ¿no? Sí, no es mala idea pushar B, porque tienen a cuatro tanques fuera de la lucha, por así decirlo. El recomiendo un tiro de 65, no es lo ideal. El problema va a ser que Tragando le tira demasiado por B. daño. Sí, Malosit tendría que jugar un poco más hacia atrás. Se pinta el TNH, lo que es otro problema, porque ahora Dino se va a empezar a rotar. Hay un E75 que está retrocediendo. El problema aquí es si consiguen meter la guata en el seto y el pesado en la base. Si consigues hacer esas dos cosas, lo tienes bastante bien. Ligero está totalmente. Vale, a ver si 75 empuja hacia la base. No, aquí tienen que empujar. No se pueden quedar aquí los tres pesados. Ver si quitan el T30. No se pueden quedar atrás los pesados, tienen que empujar hacia la base. Tienen que meter dentro de la base para apoyar a. Pero si no, es que los tienen vendido. Los tienen vendido porque van a ser 4 contra 2. Bastante descoordinados los de XP. Pues nada, esto tiene bastante mala pinta, la verdad. Esto estaba, al menos este mapa está vendido ya. Podría haber funcionado, el problema es que se ha pintado la rotación. No entiendo por qué el TNH ha disparado y se ha pintado. Si no hubieran pintado la rotación, hubiera sido diferente. Que se ha pintado y que se han parado. Sí, la verdad es que sí, los pesados esos tendrían que haber empujado. Creo que mucha gente cuando juega competitivo está asustada de hacer cosas. Y él dice, yo los torneos que he Tranquilo. jugado, el desempate se hacía en Pueblo Fantasma. Sí, pero en este torneo concretamente no lo sé. Hubo un momento en el que pintaba muy bien para XP. Sí, no, sí, la idea no era mala, el problema es que la ejecución ha sido un poco pocha, la verdad.
Es que además son errores tontos que dices. Cosas que Son te cosas sale, básicas. cosas que te salen bien en todos los entrenamientos y cuando llegas aquí pincha. El sábado a las 8, hora de España, tenemos Decoy contra ZE. A ver qué tal va ese también. Ese también me parece que es bastante igual a este. Pero yo me Sí. esperaba, esto me lo esperaba más igualado, la verdad. Bueno, a ver este mapa. ¿Qué tal? Todavía hay margen. Sí, es lo que te decía el otro día. No me gusta el mejor de 5 porque si tienes un mapa malo, por lo que sea, ya estás contra las cuerdas. El mejor de 7, pues puedes tener un mapa malo, perder 2. Y luego pues remontar, ¿sabes? No soy muy partidario del 1390 en este mapa. Es que nada, porque es bastante lento. Comparación con el RU. A mí es que el 1390 no me acaba de convencer para esto. Sí. No sé, yo creo que es mejor la bachata Tier 9. No es que Porque sí, si... el TC90 lo coges más que nada por el cargador, entiendo yo. Entonces. Claro, y gente iba a decir que si vas a coger un cargador, cógete la bacheta del 9 y ya está. Y tienes más tiro. Te cuento de mientras. Sí, cuenta, cuenta. Te viene Pues mira, chisme. hace. Esto empezó en 2016. ¿Vale? Que creamos. Bueno, creamos, no. Había un clan que era como filial de una de Xbox. Porque por aquel entonces Xbox salió un par de años antes, entonces salió en Play. Y gente de Xbox se pasó a Play y hicieron un clan, bueno. Total. 2 años después, en 2018, yo vendo mi cuenta, porque dejé de jugar y vendí la cuenta. En 2020 creo que fue, porque sí, porque estamos en COVID ya. Benjamín me dice que tiene una cuenta nueva y que si la quiero para jugar, tenía nada, 400 partidas. Yo le dije que vale, entonces volví a jugar tal y estaba en XP. Y éramos coleguillas de un clan de polacos. Entonces, Jaime y yo jugábamos con los polacos normalmente. Y ese clan de polacos, luego la mayoría se fueron a One. Entonces, yo me fui a One. Y de ahí, pues. Jaime también a veces juega con One. Y por eso está. Estamos ahí los dos clanes. A veces entrenamos juntos y tal. Tenemos un poquito de lore. Sí, de lore de los clanes de PlayStation. A ver si cogen ya los tanques de una vez, porque. No sé, se lo están pensando mucho. Sí, está. Mira, parece que me han oído. MX 1390, TNH, TNH, Sharpshooter.
Nos falta que ve el RU. Ah, nuevo bajo el sol, los tanques que Sí, es se usan, que vamos. son siempre los 5 o 6 tanques que son meta. Porque a menos que lo quieras usar para una posición específica o algo así, los tanques que son mejores que otros, pues vas a coger esos, ¿no? Vas a coger un, yo qué sé, un VK de Tier 9, por ejemplo. O un T-54 teniendo un sharpshooter, ¿sabes? Vale, por fin. Y nada, a ver. Triple TNH. Vale. 25. Tocan atacar. Spain está pillando la base de B. Y parece que los dos equipos van a ir hacia la derecha. Quedan un 75 de ellos allí en. Sí, el problema va a ser que los Leos van a tomar el faro. Y el 1305 me parece a mí que va a tener Guata bastante va para problema. atrás, Seto. Qué pal va a pintar hasta la punta guay. Sí, pero creo que Spin puede cruzar. Tragando. Ya van a la mitad dos. Pinta, pinta, regulero. Sí, pero han podido cruzar bastantes. El problema va a ser el faro, que ahora le van a pushear al T-105, ahí al T-90. Si quieres hacer esto, tienes que meter medios rápidos para tomar el faro. Si no, es un problema. Dejar ahí si los tiene entretenidos a los dos. Bueno, a ver si pueden hacer aquí fuego cruzado. Tienen bastante buenas posiciones, asomando por esta montañita. Tiene que darse prisa antes de que los Leopards tomen el faro. Ah, pero el sharpshooter este ya está. Ya les tiene tiro. Tienen que matar a estos dos tanques. Por aquí no va malamente la cosa, ¿eh? Sí, tienen que quitar al TNH este y dejar de fallar tiros. Ahí está. No va a ser el faro. Que ahora están en fuego cruzado. ¿Ves? Es que una vez te toman la montaña, ya no puedes hacer nada. Por eso, si quieres tomar B, tienes que meter 2-3 medios para asegurar que aguantas, ¿sabes? Pues no esperaba yo un 3-0, la verdad. Yo tampoco, la verdad.
Bueno. Los dos primeros mapas yo diría que ha sido problema de ejecución, pero en este yo creo que viendo que tienen dos leopards y que tú tienes sharpshooter solo, creo que tienes que coger uno o dos y hacer cosas con el ligero en la base de A, porque es que si no vas a tener un problema. Mira, es que el sharpshooter que estaba arriba en el faro ha farmeado 3.500 de daño. No hace mucho sentido tirarse a B sin coger el faro. No, el faro estaba cogido con el 1390. El problema es que, claro, le empuja Pero, un claro, leopard, pero le empuja un sharpshooter y... Buena no te sirve suerte. de nada cogerlo si no lo puedes mantener. Aparte Muchas de veces también se peca de querer hacer una cosa y no cambiar el plan. Por mucho que la composición enemiga tenga tanques que te counterean. Pero bueno. Los han pillado cruzando porque llevan tanques más lentos y los han pillado cruzando a prácticamente los Sí, dos pero al final ha sido E75. solo que 1.000 de daño o así. Tampoco es una gran diferencia. El problema de verdad ha sido el faro. Porque si te fijas, 1.000 de daño son dos tiros. A la que uno falla y el otro acierta, se balancea. Yo creo que el tragar los primeros tiros no es bueno. Hombre, sí, claro, ¿no? No, Bueno, no pero no es, pero... es más psicológico de acabamos de empezar y ya estamos perdiendo. Que el hecho en sí de objetivamente el daño que causa. Ya, eso es también. Bueno, pues aquí está todo el pescado vendido, señor Vulcan. Sí, no, no sé por qué están cogiendo más tanques, la verdad. Está cambiando de lados. Creo que no saben que esto es al mejor de 5 o qué. A ver, voy a mirar el Discord. Porque esto sigue siendo grupos, ¿no? No habremos pasado playoff y yo no me he enterado. No, hay grupos todavía. Lo que no he encontrado Ah, es... van a jugar el cuarto. No sé por qué van a jugar el cuarto. Supongo que es más que nada para pasar el rato, porque ya no cuenta. Pero bueno, a ver qué tal. Está ya fuera de catálogo, como digo yo, pero es para aprovechar, ¿no? Y entrenar algo. Sí. No es mala ocasión, ¿no? Y lo que te estaba comentando, lo que no he encontrado en ningún sitio es el... ¿Tú qué usas? ¿What Clans? O también te digo las que tengo por aquí, Word Clans y la de marcas de excelencia, pero Word Clan es la que suelo consultar así de para ver jugadores, para ver Vale, te clanes, voy a tal. pasar la que uso yo, que es la que más me gusta.
Es que a mí, bueno, aparte de que la de Wild Clans la van a quitar ahora en febrero, ¿La las quitan? otras sí, porque no. El que hace la web es de Brasil y han sacado una ley en Brasil que no te deja coger los datos, no sé qué, va un rollo. Y luego también hay una web alemana que está traducida con el culo. Y luego la de las marcas de excelencia, que esa no me gusta demasiado tampoco. Yo esta es la que suelo usar para todo. Yo me tapo en el tanque. Ah, la de World Stats. Lo que pasa es que aquí salen las estadísticas infla Vulcan en esta página. Sí, pero mira todo, es que tienes muchísima más información que las otras. Te sale la sesión, te sale los líderes en cada tanque. Y bueno, también te digo esto de estar inflado, cada página cuenta algún 8 como le sale la polla, también te digo. Sí. Porque en WhatInfo te sale de una manera, luego en WhatClans te sale de otra. Y al fin y al cabo el Win 8 es lo de menos. Ah, porque yo, por ejemplo, en esta no lo he mirado últimamente, he subido un par de ramas, así que habrá bajado. Pero en esta que tú me has mandado aparecía como Unicum. Y en la otra aparecía como Gret. O sea que ahí había diferencia. Había 600 puntos de diferencia, una cosa así, ¿eh? Que no sé Yo cuál es la normalmente que no sé cuál es tengo la que cuenta bien. 400, 500. Pues si te digo la verdad, no tengo ni puta idea. No sé cómo se cuenta el algoritmo. Vamos, yo es más que nada para tener un poco, saber en cada sesión el daño que hago y tal. Yo hoy mejor no mirarlo. Porque hoy nada más que Yo hemos he metido. tenido Hoy nada más que hemos un metido buen día pedras. del. Hoy pedras. Todo pedras. Estaba con el ST2 hoy. Y no me puedo quejar. He estado sacando los cazacarros. Llevo tiempo sacando los cazacarros de Tier 10. Para el contacto del KV4 este. Sí, yo en cada partida me encuentro 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10 TDs y no veas, es bastante coñazo, la verdad. Otra vez los dos equipos van hacia el medio. Vamos a ver el 1390, espero que no vuele al subir la montaña. Y como lo pinten, va a volar. Ahí está pinta, ahí está apuntando ya todo el equipo al cruce. Buah, buah, lo volaron. Uy, uy. Pues por los pelos. Por los pelos. Y ahora a ver X-Pin qué quiere hacer. Deberían tomar el medio. Si toman el medio, podrían. Oh, perfecto. Leopard muerto. Y ahora, si siguen pusheando al sharpshooter. Aprovechar esta ventaja que tienen aquí. Sí, tienen que ignorar al Rui y seguir pusheando al sharpshooter antes de que les pillen por la espalda. Ya podrían haber jugado así la partida anterior, también te digo. Ya te digo. Es que muchas veces lo. Te lo digo,
Oh, y ahora tendrían que. Ahora se tendrían que separar. Que se están Los dos separando ya muy los han bien. Los pillado dos por la sharpshooter a la espalda. izquierda. Los E75 y total para pa allá. A la guata. Se va a Sí, pero quedar. la guata hay que ignorarla, hay que Y pushear a no. estos de la base, resetear y hacerles overmatch. Por favor, que alguien resete, gracias. Bueno, pues Yo 3-1. me fuera tirado directamente. O sea, ellos, tal como han llegado ahí, yo me tiro a por los tres TDNH. Sí, la verdad, Y me quito no sé por qué del están tiro de jugando la tan guata, me quito del tiro de la RU. acelerados. Sea, yo tengo esa filosofía. O sea, solo me hace falta tener un punto más de vida. No necesito que sea un tanque completo. Tengo un punto más de vida que los que tengo enfrente. No, nos tiramos. Sí, a ver, eran tres TNHs, también te digo, pero si te tiras todos juntos, pues igual te matan a un tanque, pero luego están recargando y son 3 contra 5. Está. Y es que al final pierdes menos vida haciendo eso que Sí. con tan progresivo. Y más, coño, han llegado con una ventaja de 5-3. Sí. Muchas veces creas caos. Pero te tira, mejor no se lo esperan que te tire. Ya no hacen focus bien. A lo mejor no pierdes, ni siquiera llegas a perder un tanque. Te lo dejan tiritando, pero no lo llegas ni a perder. El factor pánico, que cuando se te tiran tanques, la gente empieza a fallar tiros. Claro, y ya provocas el conflicto interno. Joder, tío, no me habéis cubierto, no me habéis dicho. Todo el mundo echa la culpa a todo el mundo. O sea, todo el mundo me tenía que cubrir a mí y a ti te tenía que cubrir todo el mundo y creas conflicto. Cosa que te va a venir mejor para la siguiente partida. Bueno, muchas veces hay que jugar también con el, como digo yo, con el puterío. Y con la psicología del rival, ¿no? ¿Qué has dicho? ¿Que ibas a streamear el sábado? El sábado, sí, el sábado streameamos. Mirar, Decoy versus ZZE. Que es el Saturday a las sábado 19 UTC. O sea, 19 UTC a las 8 de la noche en España. A priori de Koi como favoritos, yo diría, pero debería estar igualado. Bueno, pues ahora sí que ha llegado esto a sus finishes. Pues muchas gracias, Aucam. Nos despedimos de los Nada, a ti. compañeros. Nada, amigos. Ya sabéis que dentro de un ratillo estará resubido a YouTube. Así que nos vemos. Thank you.